¿No entendés que lo peor que me puede pasar en la vida es que yo ni siquiera me puedo vengar de este hijo de remil puta? No, que no te pones en mi lugar. Me chupo un huevo. No me interesa que me escuchen en la cuadra, en la manzana entera, en el país entero. No me interesa porque no tengo una mierda que perder. ¿Qué? ¿Te puedo decir vos también, por favor, de acá? Se vuelve lado, por favor, si no entienden lo que me está pasando, no entienden lo que siento. María. Por favor, váyanse, por favor. Déjame un ratito estar con vos. No quiero, Lili, no quiero. Tranquila. ¿Qué haces, Flaco? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo anda, Lito? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? Bien. ¿Qué haces acá? Vengo a una entrevista con la psicóloga. ¿Qué tenés, turno vos? Sí, ¿vos? No, voy bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Flaco, cuando quieras, pasamos, ¿eh? Que ya estamos en horario. Ok. ¿Vos me querías ver? Sí, bueno, te puedo decir no, le estoy hablando al chico. ¿Querías hablar conmigo? No. ¿Seguro? Porque en una hora estoy libre. Si querés venir a verme, no hay problema. Pénsalo. Qué pelotudo que se va. No, pero vos te das cuenta, vos te das cuenta. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? ¿Cómo? ¿Vos te das cuenta? Tiene una turbina en la boca. ¿No te das cuenta? ¿Tacho? ¿Hablamos después? No puedo ahora. Tengo que ir con Tato a la AFA por la suspensión del partido. ¿Qué le querés hablar de un tema de trabajo, no? Porque yo estoy poniendo muchas fichas ahí con Mercedes. Vos tendrías que hacer foco en la vida. Hola. ¿Está estacionado? Sí, está estacionado. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Rodríguez? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, Rigante. Me alegro. ¿Estás en parte? Sí, está estacionado, lo que significa que Laura seguramente está o estuvo en algún edificio de la cuadra, ¿no? ¿A ustedes les suena que Laura puede frecuentar un lugar como este? La verdad que a mí no. Sí, tampoco, digamos, la cuadra, digo, no descartemos que se pueda haber metido en algún lugar de la manzana. Yo a Laura le enseñé el hábito de dejar el coche a dos cuadras e ir a punto de destino no en forma lineal, sino en L. Pero eso quiero que sepas que no es un hábito, es una neurosis. Ya, tómalo como quieras, pero Laura me hizo caso. Torres, yo quiero que chequees toda la zona, negocios, porteros, vendedores, lo que sea, absolutamente todo. Perfecto. Chicos, no quiero granaderos que se queden parados, vayan. Fue perfecto. Rey, me interesó lo de la L. Hagamos la nuestra. Hoy el taladro tiene la mecha gastada. Quiero que dejes de esforzarte en mentirme. Es evidente para mí que la relación que vos tenés con Lalo hace tiempo te trajo más de una complicación. No, no, mira, las cosas no son como vos pensás. No, 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 seguramente yo no sé cómo son verdaderamente las cosas. Pero lo que sí sé es que para poder ayudarte, vos y yo tenemos que poder tener una conversación sincera. Está bien, tenés razón, no... No te puedo mentir, es al pedo. Sí, sí, desde hace un tiempo yo... tengo una relación con un compañero del club. Ese compañero es... ¿Y lo querés? Sí. Pero las cosas no son tan fáciles que digamos. Sí, lo sé. Especialmente para un futbolista. Vos te jugaste por él. Declaraste públicamente tus preferencias. Y eso es algo que muy poca gente haría. Sí, pero yo hubiera preferido hacerlo de otra manera. No presionado como estuve. Yo te aclaro que no me interesa ser el precursor en nada, ¿eh? A raíz de todo lo que dije, hoy mi vida es un infierno. ¿Vos crees que la relación que vos tenés con Lalo es de igual a igual? ¿A dónde querés llegar? ¿Vos pensás que Lalo sería capaz de confesar que es homosexual? No creo. Igual... Está bien si no lo hace.
Él es pibe, recién arranca. Yo ya me estoy por retirar. Yo no tengo nada que perder. Ya perdí todo. A Lalo debe haberle sido de mucha utilidad tenerte a vos como aliado incondicional. ¿Por qué decís eso? Según me informaron, él tenía mucha resistencia con el resto del equipo, con el resto del plantel. Vos lo ayudaste mucho. Especialmente con Chiqui, ¿no? Chiqui Flores. Sí. Sí, es verdad. Vos lo ayudaste entonces. Sí. Porque vos y el Chiqui son amigos desde antes, son amigos antiguos, ¿no es cierto? Y con el resto del plantel también. La carrera de Lalo no habría despegado tan meteóricamente si no hubiera sido por vos. ¿No es cierto? Vos te jugaste. Te jugaste entero por él. Y decime a ver si yo me equivoco. ¿Tus declaraciones a la prensa no tuvieron que ver con preservarlo a Lalo de todo este escándalo? Vos te jugaste entero. Fuiste capaz de perder casi todo. Tu familia, tu lugar de trabajo, de pertenencia, tu tranquilidad. ¿Vos crees que Lalo sería capaz de pagarte a vos con la misma moneda? ¿O te convertiste en algo descartable para él? Pensá, flaco. ¿Qué crees que Lalo haría si tuviera la obligación de elegir? Si Lalo tuviera que elegir entre su carrera y vos, ¿qué pensás que haría? Yo creo que elegiría su carrera y no a vos. Ya recorrí por allá, a la vuelta, allá a la vuelta, todas las celes posibles, ya las recorrí. Bueno, vamos a recorrer casa por casa, edificio por edificio. Sí, timbre por timbre, bueno, ya lo conozco de memoria. Ya aunque lo lleve mucho tiempo, a lo mejor tenemos un golpe de suerte. ¿Qué es lo que quiere hacer concretamente? Bueno, chequemos los lugares que tengan cámaras de seguridad, que respondan a los recorridos que trazamos. Perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno. ¿Usted tiene una foto de Laura encima? Sí, sí, claro. Bueno, basta, amiga. No vamos a dar más vueltas. Vas a empezar a contestar. ¿Sí? Él lo sabe de mi papá. No lo encuentro. ¿Quién mierda sos? Mía. Alberdi, 30 años. Asunción, 583, cuarto piso, sola. Trabajo para Tato. Bien. Bien, eso, por ahí vamos, por ahí va. ¿Qué haces en lo de Tato? Secretaria. No, dime la verdad. ¿Por qué estás ahí? ¿Quién te mandó? Secretaria. Mía, ¿quién te mandó? ¿Sos periodista? Marcos, era periodista. Ah, sí, sí, Marco. Y viste cómo terminó, ¿no? Eso le pasa por meterse donde no le correspondía. ¿Lo mataron? No me digas. Si le hubieses visto la cara al hijo de puta pidiendo piedad, precioso. ¿Por qué? ¿Quién sos? Mía. No. ¿Quién sos en verdad? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Laura. Bien. Si te llaman Laura, ¿por qué te dicen Mía? Giselle me puso Laura. ¿Giselle? No. Papá. Mía. Giselle. Sí, te entendí. Giselle te puso Mía. ¿Sí? ¿Y por qué? Que Giselle era muy mentirosa, ¿vos sabés?
trabajaba para la policía. Vos también trabajás para la policía, Laura. Sos Cana. Javier, policía. Tu novio. ¿Qué le pasó? No sé. ¿Y vos le contabas todo a tu novio? ¿Ah? ¿Qué le contaste? ¿Qué le contaste? No. Le contaste todo.